Guaranda es historia, cultura, gastronomía y tradición. Territorio hermoso, fértil, multicolor, que alberga a gente bondadosa, llena de alegría y amabilidad. Guaranda, rodeada de sus imponentes colinas, vive en el mágico valle, donde el Chimborazo y la cordillera de los Andes son sus guardianes y desde lo más alto contemplan una parte de la creación divina de este mundo. Llegó el tiempo que todos esperábamos. Llegó el momento de ser referentes. Llegó la hora de ser los mejores. Vive, siente, sueña. Guaranda, la ciudad eres tú. Clarear y en bella la multitud refleja ese buen gusto y la alegría que brota aquí. Grite de alegría, señor, ría de contento, patrón, pues a esta fiesta no hay igual en el Ecuador. Coja una guitarra, patrón, y si tiene mano acordeón, saque una pareja y cante una copla, mi gran señor. Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa. Qué gusto volver a compartir pantalla, qué gusto volver a compartir micrófonos con todos ustedes. Para nosotros es un gusto enorme, un placer siempre estar en sintonía de ustedes. Gracias a todos quienes ya se van conectando a esta hora de la noche. Hoy tenemos un programa extremadamente especial y aparte de compartir también buenas noticias, el carnaval es un hecho. El carnaval de Guaranda es un hecho, el carnaval de la provincia de Bolívar también es un hecho. Ya vamos a ampliar detalles al respecto, pero queremos empezar justamente con esa excelente noticia. No queremos empezar sin antes dar la bienvenida, querida Jos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Galo, amigos. Qué gusto volvernos a encontrar a través de nuestro programa Sin Tráfico. Hoy, tenemos un programa bomba, diríamos nosotros, los jóvenes. Tenemos un programa bastante interesante. Vamos a, por motivo justamente de el carnaval, de volver a vivir esta fiesta a lo grande, bueno, con las medidas que tenemos que tomar. Pero bueno, vamos a revivir esta fiesta, vamos a también a conversar con nuestro invitado, que es un personaje que acá en Guaranda, bueno, la mayoría lo conoce, quien no conoce al personaje, bueno, pues es ajeno al carnaval de acá. Entonces, hoy tenemos un programa muy bonito, muy especial, dedicado para todos ustedes. Gracias a todos quienes se conectan, a quienes comparten, y no se olviden que nuestro programa Sin Tráfico llega gracias a la mejor señal de internet. Estamos hablando de Fibercom, lo mejor en fibra óptica, banda ancha, lo puede tener al alcance de sus manos aquí en la provincia de Bolívar. Como ya lo habíamos dicho hace un momento, el carnaval de Guaranda, el carnaval en la provincia, ya es un hecho. Ya las autoridades se han pronunciado. Las autoridades seccionales ya han dicho, ya en varias redes sociales, inclusive ya existe justamente la programación, qué es lo que se va a hacer. Hay comparsas, sí hay comparsas, hay shows con artistas locales,
Y si es que hay show con artistas internacionales, por supuesto. También va a haber los conciertos internacionales, por lo menos vamos a enumerar de los que sabemos a nivel de la provincia, de los que hemos tomado contacto y de alguna forma nos han sabido manifestar. Pero un poquito para poner en contexto, justamente ustedes saben que el presidente de la República emitió unos decretos donde suspendía absolutamente todo este tipo de actividades debido al conflicto armado o la guerra que en este momento pasa con las organizaciones delictivas o terroristas dentro de nuestro país. Sin embargo, pasado eso, se hizo una categorización, una especie de semaforización dentro del territorio nacional, otorgando colores, obviamente, del tema de semáforo, para determinar de alguna forma el nivel de riesgo al que nosotros estamos expuestos. La provincia de Bolívar está en semáforo verde, lo que de alguna forma liberó que ya no exista toque de queda dentro de nuestros cantones a nivel de Bolívar. Sin embargo, eso no dio carta abierta o libre acceso para que exista aún los eventos de concentración masiva. Sin embargo, la buena noticia fue que el día viernes el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado y en ese comunicado disponía a las Intendencias Generales de Policía a nivel de todas las provincias que permitan y faciliten los permisos correspondientes para los eventos de concentración masiva o eventos públicos a nivel país. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso municipios, en este caso prefecturas, en este caso juntas parroquiales o cualquier otra institución privada o grupo de amigos podría presentar ya toda la documentación relacionada a planes de contingencia, etcétera, para que pueda de alguna forma autorizar la intendencia en este caso. El intendente de policía, el intendente de aquí de la provincia de Bolívar, sabemos que salió de su cargo justamente, pero hoy o mañana ya se posiciona el nuevo intendente, quien estará en la facultad justamente de emitir estos permisos, obviamente previo la presentación de toda la documentación. Hace un momento yo dijiste el tema de seguridad, el tema de la medición, escenarios de riesgo, escenarios de conflicto, protocolos, etcétera. Entonces, todo eso se tendrá que evaluar para emitir, obviamente, el respectivo permiso. No podemos decir ahora que sí, que es mejor que no te hayan dado carta abierta al tema de carnaval. Sí, es bueno, es una excelente noticia. ¿Para quiénes? Para los emprendedores, para quienes de alguna forma se endeudaron para poder adquirir sus productos justamente ahora. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy precavidos, hay que de alguna forma estar muy atentos a lo que vaya a pasar, dar de alguna forma soporte, apoyo a la gente de la fuerza pública, no ser muy desmedidos, justamente. Confiados. Exacto, no ser desmedidos, confiados, que nada nos va a pasar, sino más bien siempre tenemos que estar completamente alerta. Así que, ¿qué te parece, Jos, esta noticia? Bueno, es una noticia que especialmente a los guarandeños sí causa de cierta manera alegría por el tema de poder festejar un poco más abierto el carnaval. Ahora, las circunstancias también hay que ponerlas sobre la mesa y medirlas, las consecuencias que en el peor de los casos pudieran haber. Pero creo que también es una situación que pone en apuros a algunos municipios, a algunas instituciones, por el mismo hecho de que no se haya tenido esta idea de que a última hora se diga, bueno, entonces se puede autorizar y se puede hacer. Entonces creo que es una situación también un poco va en contra de las posibilidades que se puedan plantear los municipios, los GATS, en este caso parroquiales, o los grupos de amigos, como ya habíamos señalado. Entonces, es unas circunstancias que tienen los dos lados, lo positivo y lo negativo. Para quienes están con la esperanza, en este caso los comerciantes, de recuperar en algo la inversión, es algo positivo porque sí hay gente que va a llegar acá a Guaranda o a los lugares turísticos y van a consumir. Eso es ya un hecho,
pero ahora el tema también la seguridad, y hay gente que sí va a poner primero la seguridad, la vida y todo, y no van a salir a ver lo que se está haciendo, lo que se está organizando, ¿no? Las comparsas, en el tema de los artistas locales, que es muy bueno, ahora se aprovecha mucho para poder exponer a nuestros artistas, que en años anteriores quizás no han sido muy visibilizados, entonces hoy es la oportunidad. Excelente, y no se va a necesitar un artista a lo mejor de renombre internacional como para saber que nuestra fiesta tradicional es la que le llevamos en el corazón, ¿sí? Exacto. Carnaval de Guaranda en el corazón, y eso hay que llevarse siempre. Este jueves, elección de la... Hoy es la serenata a las reinas. El día jueves, elección en el Teatro Nilo de las reinas. Estamos hablando del Cantón Guaranda. El día sábado del reencuentro guarandeño en el Parque Central va a haber orquestas y todo lo demás. Y a la par de eso se va a festejar también el Carnaval Intercultural en la Plaza 15 de Mayo. Y el domingo, característico del Carnaval de Guaranda, comparsas y un show nacional, show internacional en la Plaza 15 de Mayo. Eso dentro de la programación que ha anunciado el alcalde hace unos minutos en sus redes sociales. Entonces, todos a disfrutar, todos a celebrar, todos a reencontrarnos, todos a mojarnos, todos a ponernos talco, todos a consumir, pero con toda la precaución, con toda la seguridad del caso. No podemos descuidarnos y tampoco podemos confiar. Josh, tenemos... datos como ya lo reveladores. Hace un momento, como ya dijimos hace un momento, usted quiere promocionar otras cosas. Datos como ya dijimos hace un momento, tenemos un invitado ícono del carnaval de Guaranda, que es importante reconocerlo, que es importante que de alguna forma las nuevas generaciones conozcan, porque de cierta forma mi mamá, mi papá, etcétera, tienen sintonía porque ya pasaron, pero las nuevas generaciones, quienes cantan el carnaval, quienes salen a disfrutar, quienes ahora se mojan, quienes ahora lanzan una bomba, quienes están con la carioca, muchas veces no conocen la historia, ¿sí? No conocen por qué un Taita Carnaval, por qué la canción del Taita Carnaval, qué es el Taita Carnaval para nosotros los guarandeños. Ahora el Taita Carnaval nace de Guaranda, ¿sí? Y adoptan los diferentes cantones, las diferentes parroquias, a nivel nacional incluso adoptan justamente este ícono que nosotros tenemos dentro de nuestra fiesta mayor. Sin embargo, hay que conocer la historia. Como decimos, hay que conocer siempre el antecedente de por qué las cosas, y ahora necesitamos que con nuestro invitado recordemos absolutamente todo eso. Por eso, Josh, usted tiene preparada la tarea. Por favor, necesitamos que cómo nace el tema del Taita Carnaval, justamente, uh-huh. De quién es la idea. Y antes de eso, queremos agradecer, por supuesto, al doctor Clever Arregui, que fue quien nos remitió justamente unas hojas para poder leer, para poder dar a conocer, y de alguna forma que todos nos enteremos cómo es este tema del Taita Carnaval. Justamente, Galo, ¿sabías tú que la imagen, bueno, este ícono que es el Taita Carnaval, se crea o nace en 1983? ¿Sabía o no sabía el dato? Sí, por ahí ya leí la tarea. La tarea está hecha. Bueno, justamente el socios de Guaranda Tennis Club, ven la necesidad de darle una identidad propia y crear un personaje que identifique la fiesta de nuestro carnaval. Es así como a través de, varios días de sacar las anécdotas, de tener las historias, las vivencias, crean este personaje que hasta hoy es un ícono de acá de la ciudad de Guaranda. Siempre decimos que si no hay Taita Carnaval, pues esa es la figura principal de la fiesta. A través de eso, pues nace en el año de 1983 esta figura muy querida y muy representativa de nuestras fiestas, con la idea de tener un identificativo para que la gente de fuera resalte esta importancia que tiene el carnaval para nosotros.
Luego de ello, este proyecto fue dado a la municipalidad, bueno, para que se convierta ya en permanente, gracias a todos los socios de, a los socios de Guaranda Tennis Club. Es muy importante resaltar esta trayectoria, porque así es como nosotros tenemos la figura icónica. Y bueno, hoy ya las instituciones, en el tema de ya todos tienen ya, siempre eligen al Taita Carnaval y ya lo hacen ya de forma permanente todos los años. Y es algo bonito porque se va siempre arraigando esta tradición, ya es algo que se mantiene ya, digámoslo así, para siempre. Y resaltando el tema de Guaranda aquí, y bueno, Taita Carnaval ya conocido no solo acá, en los distintos cantones de nuestra provincia Bolívar, igual está en otras ciudades, y es algo muy bonito. Y justamente hablando de este tema de la figura icónica del Taita Carnaval, es por ello nuestro invitado. Hoy tenemos aquí en nuestro set de grabación, en nuestro programa Sin Tráfico, a Don Segundo Realpe, quien es el autor y el compositor de la letra y música de la canción denominada Taita Carnaval. Qué gusto tenerla acá. Bienvenido y buenas noches. Muy agradecido. Permítame primeramente enviarles un saludo a los personeros de aquí, de Así Nomás. Es una televisora que nos hacía falta para estas cuestiones, porque ya casi la radio ya quedó un poco abajo. Entonces, estas cosas son de óptimo orgullo ya para nosotros los guarandeños, porque es un adelantazo que vamos teniendo, ¿no es cierto? Saludo de la misma forma a este pueblo mío, a este pueblo que le quiero tanto. ¿Por qué creen que yo me preocupé en componer esta canción? En el transcurso de esta conversa iremos viendo cuál fue la necesidad para hacerlo esto. Mientras tanto, saludo a ese noble pueblo que en verdad me ayudó muchísimo por el gusto que puso para la canción. Cuando oyeron por primera vez que he compuesto una canción, bueno, como la gente me conoce también por haber hecho de los piratas una institución en la que nos nombraban íconos. Yo no sabía ni qué se llama íconos, pero ya sonó esta palabra también. Entonces decía, los piratas son íconos de la ciudad de Guaranda. Tuve que averiguar, ver cómo era la cuestión. Y como decimos en el transcurso de esto, vamos. Si algo ahora, más hay que agregar en esto. No, ahora, la historia del tema del Taita Carnaval, que nace desde el tema del tenis club, que nace la propuesta y se entrega al municipio, que el momento de llevar al primer Taita Carnaval, iban caminando mujeres por un lado, iban caminando hombres por otro lado, se reencontraron en el parque central, ¿sí? Con baile, cánticos, entregaron esto. ¿Usted se acuerda cómo fue el tema este? Mire, yo le hablo ya a partir de los 15 años. Yo nací en el año 1944, creo que tenía 15, 16 años para el 59, que ya conformábamos el gran club Valparaíso, similar al potencial que tenemos como piratas. Éramos casi iguales, porque bueno, hemos quedado unos poquitos ya de los que iniciamos del Valparaíso y los que estamos ahora en el Club Piratas, pero ya sonaba. Imagínense que la mejor escritora de aquí de Bolívar y de la provincia, y es a nivel internacional, la señora Carvajal, ella nos compuso un himno. El presidente de la corte nos daba los locales donde recién instalaban el piso, y nos decía que cuidado dañen por los tacos de las mujeres. El piso flotante, eso. No había piso flotante, sino la muy actualizado ahorita. La duela. Ya. Entonces que cuidemos todo eso. Pero como teníamos ya esa categorización, le digo,
ya nos perdonó todo, no tuvimos que pagar nada. Nos dijo, para la próxima hay que cuidar. ¿Cómo hemos de cuidar en semejante alegría que imponíamos nosotros? ¿Ya? Esto del Taita Carnaval, le digo, a mí me tenía decepcionado. Porque ¿qué hacíamos nosotros los que iniciábamos el Taita Carnaval? El Taita Carnaval, cogimos a un socio por ahí, le pusimos una silleta y haciendo un andamiaje, le paseábamos dos cuadras nada más y se acababa, nos retirábamos. Porque no tenía esto como le digo, esta percepción que llegó a tener. Entonces, sufríamos nosotros por eso. ¿Cuándo me intereso yo por la canción? Cuando veo que el Taita Carnaval ya va adquiriendo potencial. Por ejemplo, ya nosotros en sentido de piratas nombrábamos, escogíamos a la gente, compañeros, conocidos, eso. Y esto tengo yo una anecdotota de esta cuestión del Taita Carnaval. Nosotros nombrábamos, conocíamos a la gente y nos acercábamos y nos aceptaban. Porque íbamos con nuestros chistes, con eso que el otro, que no ha de gastar. Imagínense que no gasta. Esa chispa que tienen, esa picardía. Entonces de ahí nacía la palabra de ellos mismos. No, si hemos de gastar. Ya, no ve, ya dijo, hemos. Entonces nosotros ya conseguíamos Taita Carnaval y así conocidos de esto. Le cuento que en una ocasión ya no tuvimos candidatos, porque la gente no sé qué tiene. Cuando sacábamos Taitas Carnavales y el municipio no se interesaba ya en buscar candidatos, nosotros les dábamos ya cernidito, como dice, para que terceen en el, como Taita Carnaval. Entonces no había con quién, y el Taita Carnaval que pasó a ser mi compadre, Don Raúl Mesa, dueño de la gasolinera. Entonces, dice, compadre, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, vea, no quiere, aquí hay personeros, digo, que pueden aceptar, pero no les busque a ellos. A este, le damos viendo a un hombre, Don Eduardo, ¿cómo es? Nelson Vázquez, su pana del alma, le digo, que es compañero de su colegio, pues, ¿qué nos va a aceptar? Chicas, ya con el alcalde y todo, qué buena, segundo, qué buena, la suya, buena elección. Así es que vamos con la banda, chilalín, chilalín, chililín, vamos con las guitarras. Ya, ¿qué pasa? Que llegamos allá. Entonces había que golpear la puerta, pues no, quiera uno para que salga él este. Pero ya estaba la bulla adentro con la banda, digamos afuera con la banda y todo. Golpeamos la puerta, sale, pero oiga, con una boca. Sale calientisísimo de Don Nelson Vázquez. ¿Qué creen que soy borracho como ustedes? ¿Qué creen que a mí me van a ver la cara de tal, de cual, esto que el otro? No, necesito, no, hermano, pero ¿qué te pasa? Anda, vos también, ya sigues chumado, te encanta el trago, bueno, y de estas, oiga, puta. Total, ¿qué hicimos? Nos retiramos, pues no, nos retiramos por las mismas, a buscar otro candidato. Ahí salió, después de porque le conseguimos nosotros a nuestro compañero de institución, profesor del Pedro Carbo, Ramiro Marín. Un gran tipo para el Taita Carnaval. Pero, ¿En qué año es eso? Ya no traje el verá, pedí todos los, el listado de todos los Taitas Carnavales con los años para poder afrontar esta situación. Pero era, por eso que yo no me acuerdo en sí cuándo comencé a componer la canción. No me acuerdo. Pero fue más o menos en esa época. Más o menos en eso. Cuando ya nombramos un candidato general de la República, como pertenecía a nuestro club, al famoso club Huracán de Fútbol,
O sea, él adoraba, encantado, él no estaba por ni nada, ni que voy a pedir permiso al comandante, ya abajo el comandante, ayúdenme a quitar abajo el comandante, nosotros, ya, pero esa era la, ya. Entonces, ya imagínense que ese escalón, esos escalones que nosotros tuvimos, ya nombrando a un general, ahí le canté yo la canción, pero ahí le canté por segunda vez. Porque anteriormente se nombró otro general, general Galarza, desgraciadamente fallecido. Entonces de ahí comienza ya, pero ya compuesta la canción. Ahora el historial de la canción les puedo contar, ¿verdad? Por supuesto. Claro. ¿Por qué esa necesidad? Imagínense, el Taita Carnaval no tenía una canción, no tenía un poema que lo exalte después de ser el rey de la fiesta. Un himno, no había. El rey de la fiesta no tenía nada. Entonces digo, no, pues, compongo yo la canción, compongo. Para el próximo año está compuesta la canción. Me basé en todo lo que, de la comida, de esto, que la gente llega, que no sé cuánto, de esto, un porción de papeles así. Yo que me pongo a leer de nuevo, no me gustó ni a mí, peor que les va a gustar al pueblo. No, que la comida, esto, que el pájaro azul, no dijo. O sea, no era la letra, la que es ahora no es la letra. No es, pues, la letra. Ya le digo, tengo un porción de papeles así, pero si usted leyera, me manda sacando de aquí, pues. Pero claro. Pero eso hubiese sido bonito, a ver, ¿cómo era la letra, por ejemplo, al principio? Bueno, pues, sí, no, sí, hombre. Dígalo. No, que quede entre nosotros. Bueno, me dice tras cámara. Entonces, ahí compongo. Ya, como era carnaval, vino mi familia, entre esos, un tío que le decíamos Moro, porque le habían bautizado ya cuando se casó, creo. Entonces, de ahí viene un primo que tenía la mejor voz que yo he oído, porque tenía un pecho y una voz hermosa, integrante del Club Huracán y de los Piratas, o sea, nuestro. Ñaño Alberto, le digo, vea, ¿sabe qué? Yo compuse una canción al Taita Carnaval. Pues. Y él le dice, ya estás hecho el poeta. Digo, si no es necesario eso, digo, lo que pasa es que hay que querer a la tierra para componer una cuestioncita esa, pues, digo, en el verso le hace falta, ya. Total, es que le indico, dice, a ver, sigue cantando para cogerte la este. Pucha, enseguidita le cogió la música, pero tenía solo de la primera estrofa, de la otra no tenía del resto, ni estaba compuesta. Entonces ahí, dice, hermano, está bonita. Entonces, para que él me diga que estaba bonita, se pegó, digo, de aquí comienzo. Ese es el comienzo de la composición del Taita Carnaval. Si hay algo más que agregar, conversar. ¿A los cuántos intentos? ¿A los cuántos intentos le salió? Bueno, ya, esa la letra, le digo, no hubo tanto problema. No hubo tanto problema, porque yo me basé en los historiales de lo que contaban ya los antiguos, ¿no? De lo que contaban, cómo se forjó esto. Entonces, ahí el grande problema mío era la música. Tenía que ver una música en verdad que concuerde con el énfasis del carnaval, pues. No hacerle muy triste. Nuestro carnaval es triste y alegre, pero lindo, ¿no? Lindo. Pero yo no quería que salga así. Yo quería que toda la canción pegue, toda la música pegue a la letra. Y al final pegó. Yo me acuerdo y haber escuchado la canción cuando justamente sale un video que se elabora con varios artistas locales. Entonces, personalmente, es la primera vez que yo escuché justamente la canción. Pero según lo que nos cuenta usted, la canción viene años más de atrás. O sea, viene tiempos más de atrás. Entonces, la canción justamente queremos ver si le podemos reproducir. Nos lleva a ese momento. Yo creo que los guarandeños de corazón, los que sentimos del carnaval de alguna forma,
nos proyectamos a ese video y le sentimos la canción. Como usted dice, la canción hay que sentirla. Y justamente el momento que nosotros escuchamos, la sentimos. Cuando... Ese es. ¿Vale hablar? ¿Sí? Ese es mi hijo. Ese es hijo mío. Toca de Diego. Sí. Hey, esta niña. En un precioso alazán, con porte de gran señor, llegó muy engalanado, todo ataviado y con gran humor. Es el Taita Carnaval, orgullo de esta región. Abrió y prendió la fiesta y ha entregado su corazón. Grite de alegría, señor, ría de contento, patrón, pues a esta fiesta nadie le iguala en el Ecuador. Coja una guitarra, patrón, y si tiene a mano acordeón, saque una pareja y cante una copla, mi gran señor. Una multitud, su orden cumplida está. De toda parte han venido a festejar a su carnaval. Salpique de agua y humor, gargantas hay que afinar. Las melodiosas guitarras están marcando ya su compás. Grite de alegría, señor, ría de contento, patrón, pues a esta fiesta nadie le iguala en el Ecuador. Coja una guitarra, patrón, y si tiene a mano acordeón, saque una pareja y cante una copla, mi gran señor. La reina también ya está, preciosa va a presidir. Las diamantinas comparsas y el colorido de mi ciudad. Empieza el día a clarear y en ella la multitud refleja ese buen gusto y la alegría que brota aquí. Grite de alegría, señor, ría de contento, patrón, pues a esta fiesta nadie le iguala en el Ecuador. Coja una guitarra, patrón, y si tiene a mano acordeón, saque una pareja y cante una copla, mi gran señor. Vivamos la fiesta en paz. Qué bestia a la gente, a los guarandeños, de alguna forma se nos eriza la piel, ¿no es cierto? Se nos pone la piel de gallina, como sabemos decir, escuchar esta canción. Pero hay algo particular, hay algo que tienen que conocerlo ustedes. Esta canción que acabaron de escuchar, que es la que por lo general la mayoría de los guarandeños conoce y es la que se hizo de alguna forma más comercial gracias a estos videos, la letra no es la original. Bueno, hay partecitas que no son las originales de la letra. Y ya les vamos a decir y ya le vamos a preguntar a Don Segundo cómo justamente es este tema. Pero antes de eso queremos agradecer, por supuesto, a toda la gente que se conecta a esta hora de la noche. Queremos enviar nuestros saludos, nuestro reconocimiento a todas las personas que van comentando, a las personas que van compartiendo y a las personas que de alguna forma van reaccionando. Eso nos ayuda muchísimo a nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes de nuestra transmisión.
También queremos agradecer a todos nuestros auspiciantes, quienes hacen este programa, quienes hacen Sin Tráfico. Agradecemos a Good Dental, los mejores en odontología especializada. Ellos están ubicados en las calles Pichincha y Rocafuerte, aquí en Guaranda. Y también agradecemos a Unidad Educativa 23 de Agosto, educando con calidad y excelencia desde siempre. Ya lo sabes, estudia solo los sábados de 8 a 1 de la tarde. Visítalos en el barrio El Peñón. Por supuesto, gracias a quienes comentan, queremos a esta hora de la noche tomarnos también, como siempre decimos nosotros, si ustedes nos regalan unos 30 segundos, un minuto de su tiempo escribiéndonos o comentando, nosotros también nos damos la oportunidad aquí, nos damos el tiempo para poder leer sus comentarios, así que es la hora de leer los comentarios que han llegado a esta hora de la noche, la primera tanda de comentarios que han llegado a esta hora. Y justamente queremos decir, Ángel Paz dice lo máximo, Sam Ortiz dice qué hermoso, Fabiana Realpe dice mi second Richard, Luis Hernán dice un abrazo inmenso para Segundo, un gran amigo y orgullo de bolivarense, Andrés nos dice un fuerte abrazo para su invitado y para Corporación Así Nomás. Muchísimas gracias a todos quienes van comentando a esta hora de la noche. Y por supuesto queremos... que nos cuente un poco, a ver, ya lo dijimos hace un momento, la letra que escuchamos hace un momento, la canción que escuchamos hace un momento, es la comercial, es la que todos de alguna forma sabemos, sí. Es la que de alguna forma a nosotros nos ha llevado a cantarla, pero hay algo particular, que hay palabras, a lo mejor hay frases, que no son de la canción esa y que las cambiaron, o sea, no son las originales, que le pidieron autorización justamente a usted, claro, para poder cambiarla. Cuéntenos un poquito, ¿cómo es eso? Bueno, nosotros siempre utilizábamos el teatro de la Casa de la Cultura, pues no. Entonces ahí hacíamos nosotros nuestras presentaciones que nos invitaban. El personal se portaba a lo grande con nosotros, tenía una consideración ante el Club Piratas, que en verdad, cuando me piden esto, yo vi todas esas cosas, pues no, entonces había que retribuir de alguna forma. Imagínense que les hubiera dicho, no, no. Así no se puede. No, no se puede, pero ¿cuánto perdíamos nosotros? ¿Cuánto? Perdíamos mucho, porque ahí repasábamos. Nos prestaban el local para nosotros no tenemos sede, uh-huh. No tenemos sede, entonces, si nos hubiera visto sesionar en el parque, sería grandioso y la gente ya se daba cuenta en qué estamos y la gente pasaba riéndose, porque de ahí nacían las anécdotas, de ahí nacían el un chiste, el otro chiste. Entonces, por eso yo retribuyo, y me dice, Segundito, dice... Que hemos compuesto de esta forma, puede autorizarnos. Entonces le digo, encantado, pues le digo, no hay. Me informé cómo estaba la letra y le digo, no hay ningún problema. Pero yo no creí que iba a tener el desenlace este, pues. Yo no me imaginé. Después me doy cuenta cuando oigo cantar a la gente y lo canta de esa forma. Digo, no, pues el que estoy perdiendo soy yo porque mi letra no es así. Mi letra es de tal manera. Es que tuve que decirles, vea a las señoritas de... Porque ahí lanzan el video siempre, del municipio. Venga a darnos su cancioncita, un historial, que esto, que lo otro. Les digo, vean, no puedo estar con ustedes. Yo quiero que suspendan toda esa programación que tienen de lo que autoricé. Porque la gente está cantando, digo, esa canción, ya no canta las frases mías. Sí, yo le veía que mis frases en cuanto se refiere al licor no ofendían a nadie, al contrario, mejor alegraban. Y eso me dice la gente, hermano, ¿por qué hiciste esto? Mis hijos pusieron el grito al cielo. Diego, ellos que ya saben de esta cuestión, papi, ¿pero cómo has de hacer esto? Les cuento por qué era la razón, por retribuir. En agradecimiento de lo bueno que eran hechos con nosotros. Por la reciprocidad. Es que a veces es importante, sí. pero de alguna forma sí pegó mucho. O sea, esta producción de alguna forma permitió que muchas personas conozcan la canción,
conozcan el tema del y el himno al Taita, Carnaval. Como ahí tal. Teníamos una presentación que nos invitaron los bolivarenses en Quito. Cientos, hombres. ¿Acaso que son cientos los guarandeños que pernoctan allá en Quito? Nos invitaron a la presentación, como hacían todos los años, ¿no? Entonces, ahí, oiga, qué bestial cómo era esa cuestión. El uno y el otro hermano, pucha, qué bestia, lo tuyo. Tuvimos una presentación en ¿cómo era? Teatro. Residencia. Bueno, pues tuvimos por ahí en el Teatro de la Música en Quito, en la Casa de la Música. La Casa de la Música, imagínese. Entonces presentan solo los buenazos de artistas. Bien, entre esos entramos. Pero usted nosotros también tenía que estar ahí. Y los buenazos, dice, ¿sí ve? Oiga, y a nuestra gente tenemos justamente una sorpresa. Ya más adelante, en unos 10 minutitos, justamente nos van a deleitar con la canción original, ¿sí? Don Segundo Realpe y su gallada, sus hijos, justamente nos van... Nieto. Nos van, su hijo y nieto, ¿no? Sí. Nos van a deleitar con la canción original, así que no se despegue de la transmisión. Al final, justamente, vamos a abordar ese tema. Bueno, y hablando de eso también... Durante estas épocas, bueno, en carnaval, justo carnaval, las instituciones, ya habíamos hablado de eso, ¿no? Las instituciones han optado por sacar varios videítos refiriéndose al carnaval de antaño, contando las historias. Queremos también observar algunos de estos videos, no sé si podemos ponerlo para que ustedes también y Don Segundo también escuche uno de los videos y poder comentar. Hay amigos suyos que salen este video porque se ha visto la necesidad de rescatar justamente el tema de cómo era nuestro carnaval tradicional, porque ya lo estábamos perdiendo, ya las nuevas generaciones a lo mejor no se acuerdan justamente cómo se vivía antes. La importancia de pasar con la familia, no la importancia de que venga un artista de renombre, sino más bien es todo lo contrario. Entonces, valga la oportunidad, este conflicto armado, este estado de excepción, justamente nos insertó un nuevo chip, nos insertó una nueva mentalidad de poder compartir el carnaval de una forma más pequeña, más sectorizada, más en familia, más en amigos. Y justamente hay varios personajes, cuando quiera producción, hay varios personajes que nos hablan justamente de eso. Esta es una tradición que se lleva ya muchos años, más de 100 años, y por lo tanto queremos recuperar de alguna manera el carnaval nuestro. Se jugaba con serpentinas, con talco, cantando el carnaval con una guitarra, una tambora, sin necesidad de equipo de amplificación, era más entusiasmo. Nos mojemos, no hacemos daño a nadie, nos automojemos, nos autoproclamemos carnavaleros de Guaraná. Mojarnos, por ejemplo, en la pileta, esa hermosa pileta que ha hecho el señor alcalde al frente, nos mojemos en la pileta que está arriba en la loma del cementerio, nos mojemos en la pileta que tiene el Hotel Tambo Libertador, nos mojemos en la pila, ahí viene el carnaval, pero con paz, con alegría, con juego, íntimamente entre nosotros. Son palabras justamente importantes que le llenan a uno, ¿no? Y justamente lo que estamos diciendo hace un momento, regresar, transportarnos a lo que fue el carnaval tradicional. ¿Cómo lo ve usted eso? Mire, de lo que yo recuerdo, y le daba edad más o menos en la que uno ya se podía estar relatando lo que estamos haciendo ahora. Yo me acuerdo esa amistad que había en los barrios. La amistad de los barrios, del respeto entre toditos los que formábamos el barrio. Primeramente, ya planificábamos. Para nosotros, ¿qué habría sido planificación en ese tiempo? Ni sabíamos qué planificación, pero ya organizábamos.
organizábamos, conversábamos entre toditos, nos reuníamos, oiga, y ya, verán, mañana a las 10 de la mañana estamos yéndonos a bañar. Primerito era el baño, pero el baño era con sacrificio, sí puedo hacer algo, ¿no? Sí, claro. El baño era con sacrificio, porque para bañar nos alzaban las piernas y nos metían por aquí el agua, guaga adentro. La chachaya, chachaya, chachaya. Los que quedaban parados era por acá atrás, por la espalda. Se imagina lo que es. Ese era el primer baño, la primera agua que entraba al cuerpo. O sea, como quien dice, nos bautizaban para entrar a conformar el grupo. Ya estábamos. Ya bien, bien mojados, todo esto que el otro. Los mayores nomás fumaban. Nosotros, ¿cómo hemos de calentarnos con nada? Pero de guambras usted no siente nada. De guambras no se siente nada. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros ya? Esa fue otra de mis necesidades para aprender la guitarra. Esa fue otra de mis necesidades. Ya salíamos. Segundo, la guitarra, ya, pues, el barrio todito adelante. Pues, como siempre nos daban. Paseo por el parque. Paseo los del barrio. Allá el que quería nos bañaba sobre lo mojado, pues no, ¿qué más vamos a hacer a Chachay? Una de las anécdotas de eso, salimos más o menos, dimos la vuelta por la calle Pichincha, lo que es la pila, y nos dirigíamos al parque, a la gobernación. De la gobernación me lanzan un bombazo, oiga, me dan en el ojo. Y yo he estado ahí, mi ojito, ¿cómo me darían? Pues oiga, pero bombazo de arriba. Mi ojito, chicos, y me fregaba esto. Viene el otro bombazo y me rompen la guitarra. ¿Cuál dolió más? Yo, oiga, yo no he sido de los mudos, ¿no? Como que tenía la guitarra de esto ya roto, pues, pero por acá tocaba hecho el que... Pero nos dimos la vuelta. Tenga, mijo. Solo con un ojo nomás. Claro, si no me pasaba, pues no le digo. O sea, sí, creo que me había entrado la bomba con jefe y todo, me había entrado. Pues, entonces, vea, esas cosas, todo eso se ha pasado. Entonces, eso era una como es, una congregación de amor en el barrio. Imagínese, ¿qué toca discos? Puro carnaval y puro carnaval. A ver, el primer grupo así para que nos ayuden, porque también hay que pedir auxilio, ¿no? Y durábamos, imagínese, siquiera hasta las 11, 12 del día, cuando ya las mamacitas nos llamaban para comer. Pero desde el día anterior. ¿O desde la mañana? Desde la mañana, ¿no? Bueno, entonces, ahí reuníamos, vea, reuníamos nuestros platos, reuníamos. Qué lindo que era, oiga, qué lindo que era llevarse entre toditos, hombres, mujeres, mayores, menores, toditos. Las mamacitas se gozaban, oiga, con nosotros. Yo ahí gocé todo eso que se llamaba los famosos juegos inventados por nosotros, porque nadie nos... Bolas, la rueda, las espadas, casi me rompieron la cabeza de un espadazo, oiga, porque... Bueno, y así seguiremos conversando, si hay algo más que agregar. Oiga, usted todos los juegos han salido con tragedia, creo. No, y eso es importante. Yo creo que eso es lo bonito. Esas son las vivencias y anécdotas que le quedan grabadas en el corazón, que le quedan grabadas justamente en la mente. Y cuando hay este tipo de diálogos, es importante acordarse. Porque no solo es eventos enormes para poder disfrutar, sino los eventos chiquitos son los que de alguna forma... Uno más recuerda, se lo queda grabado en el corazón. Lo que más se recuerda, sí. Ahora, ustedes, por ejemplo, como piratas, el proyecto que ustedes tienen de aquí a futuro, ¿hay nuevas generaciones que van ingresando al Club Piratas? Esperamos eso. Porque no sería justo tampoco que ustedes ya van el ciclo de la vida normal,
pero no es justo que tampoco también se vaya perdiendo ese tipo de cosas. ¿Qué han planteado ustedes? ¿Cómo lo están de alguna forma proyectando ese tipo de cosas? Mire, nuestra idea fue siempre esa. Porque el uno y el otro decía, hermano, traten de hacer alguna cosa, ¿por qué? Ido ustedes, ¿quién representa a Guaranda? ¿Quién representa el carnaval? Nosotros nos dimos cuenta que nos estaban invadiendo la música de afuera, porque lo ponían ya más movido, más esto que el otro. Un reggaetón. Sí. ¿Sí ha bailado para usted el reggaetón o no? No, no. No, yo hubiera quedado sin piernas. Bueno, entonces en esas circunstancias nosotros ya vimos las necesidades. Entonces, a esta persona, yo les conté a mis amigos, yo les digo, haremos una cosa. ¿Por qué no vamos a las escuelas a que nos escuchen cómo es el carnaval? Les cantamos ahí con nuestro grupo. Les cantamos. Y esto lo participé a Gorky Dávila, que también fue Taita Carnaval, para poder hacer nuestro. A mí me satisfizo algo que me contó el señor prefecto, que están en un proyecto similar. Están mandando, viendo dónde adquieren guitarras a un menor precio, ¿no? Para poder dejar de recuerdo a un grupito de 3, 4 para que, a ellos enseñarles el glosado propio del carnaval, porque el glosado propio sí se ha perdido íntegramente. Y hay unas partes que lo dañan al carnaval, de por sí lo dañan. Entonces nosotros en cambio queremos mantener esa cultura, queremos mantener nuestras raíces, es lo que pretendemos. Ya no nos falta mucho para despedirnos, ¿no? Ya no nos falta mucho. No sé cuándo nos toque. Así es que estamos también en eso nosotros. Faltarán muchísimos años más. Ahí sí. Eso sí téngalo por seguro. Así que habrá muchísimo más carnaval, muchísimos más años, segundo Realpe, para alegrarnos, para cantarnos a todos los guarandeños. Eso pensamos, que Dios nos dé fuerza. Y ahí cabe una copla de carnaval que siempre dicen, cantaremos carnaval ya que Dios ha dado vida. No sea cosa que el otro año ya nos toque la partida. Y así nos ha pasado. Qué bonito es carnaval. Y así nos ha pasado, Viera, así nos ha pasado. Justo para el carnaval siempre se ha ido. Así pasó con el Ramiro Marín. Cuando nos invita a comer el puerco, cuando de lo que le contaba que le elegimos Taita Carnaval, pues no. Entonces, el señor Mesa contribuyó con plata para darle y que compre los puercos con tal de que salga Taita Carnaval. Ahí le van robando los puercos y nos quedamos ya, yéndonos ya las babas. Y que le roben dos, no le creíamos, nunca le creíamos, ni cuando murió le creíamos. ¡Qué bestia que era eso, señor! Por supuesto, queremos agradecer a toda la gente que está conectada a esta hora de la noche. Muchas gracias por comentar, muchas gracias por compartir y reaccionar nuestras transmisiones. Queremos, vamos primero con el tema de los auspiciantes y damos lectura a los mensajes. Claro que sí, nuestro programa Sin Tráfico también llega gracias a más auspiciantes. Creo que este programa ha sido bendecido tenemos un montón de auspiciantes quienes apoyan siempre este tipo de iniciativas, este tipo de programas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes. Agradecemos a Academia de Básquet Guaranda, ellos formando siempre los mejores deportistas en esta rama. Así que si usted tiene, sus hijitos, sus hijitas que quieran practicar este tipo de deportes, esta es una excelente opción aquí en la ciudad. Ellos están ubicados justo en el Coliseo de la Ciudadela Primero de Mayo. Coliseo, ¿no? De la Ciudadela Primero de Mayo. Y también agradecemos a Tributar, asesores y consultores, todo en el tema de declaraciones en el SRI y firmas electrónicas y el tema de contabilidad, ellos están siempre dispuestos pues a asesorarles. Si tiene un apuro, vaya. Si tiene un apuro y si no sabe cómo sacar la firma electrónica o ya se le está pasando el pago del SRI, corra. Tributar. Bueno, los comentarios, muchas gracias a todos quienes comentan a esta hora de la noche. Queremos, por supuesto,
Diego Realpe dice, se pasa, sé con Richard, dice su hijo. Walter del Pozo dice, felicitaciones así nomás, y a Don Segundo Realpe. Magdalena González dice, el único. También teníamos un comentario que se me fue, del señor Emilio. Sí, dice Emilio Escobar, el señor Segundo Realpe, un guarandeño con espíritu de señor. Un gran carnavalero, don de gente, respetuoso, un músico de cepa y más que todo un directo amigo. Larga vida, bendiciones y que viva el carnaval. Que te oiga, gatito. Dios te oiga. En realidad nosotros le teníamos de invitado al doctor Jaime Calles, justamente acá conversamos el tema de carnaval y conversábamos de usted también acerca del enorme reconocimiento que debemos de hacerle por su trayectoria y el aporte significativo al carnaval, a nuestra fiesta mayor. Y vemos la necesidad justamente de que todos conozcan quién es Segundo Realpe, quién es la persona que ha dado el emblema o el himno al Taita Carnaval. Todos tienen Taita Carnaval ahora, todos tienen un himno, y justamente ese plus, de ese valor agregado, ha sido usted quien lo ha dado. Entonces, de parte justamente de todos los que conformamos así nomás, queríamos hacer este reconocimiento, que no sea el primero ni el último, sino que más bien las puertas de todo nuestro medio de comunicación, de toda la empresa, justamente esté al servicio de quienes hacen patria, de quienes aportan con un granito de arena a nuestro carnaval. Y en vida se tiene que reconocer absolutamente, sí, señor, todo. ¿Qué sacamos nosotros? Y eso llévesen siempre. ¿Qué sacamos llevando florcitas a alguien que de alguna forma ya no está con nosotros, verdad? Entonces, ¿qué mejor cosa ahora? ¿Qué mejor cosa en vida? ¿Qué mejor cosa poder disfrutar de sus palabras, de sus chistes, de sus anécdotas, de su experiencia? Y justamente de sus temas, de sus canciones, que es extremadamente importante para todos. Queremos, hay unos comentarios. Vanessa Maridueña nos dice, saludos fraternos de mi estimado amigo Segundo Realpe. Jaime Rivadeira dice, felicitaciones, adelante así nomás. Emilio nuevamente dice, full sintonía en el Chandía, gracias así nomás por esta excelente entrevista, es una lección de cultura. Y eso es justamente lo que queremos instaurar nosotros acá, a través de nuestro medio de comunicación. Una nueva forma de hacer entrevistas, una nueva forma, sí, de hacer periodismo, albergando justamente a todos, de alguna forma, a todos los personajes que no han sido visibilizados y dándoles el lugar que se merecen, ¿sí? Y ahora sí, viene lo bueno. Amigos, Dios le pague por todos esos bellos mensajes que me llenan el alma y me mueven el corazón para seguir tratando de seguir componiendo. Guaranda le falta todavía muchísimas partes de las que se pueda agradecer a Dios, y de que enaltecer a la ciudad de Guaranda. Espero que también ustedes algún rato estén así sentados en un sed, como nos ofrece así nomás, un sed donde es garantía venir a hablar, porque el ambiente es hermoso. Estar con usted, Galito, compartir con usted, Jennifer, ¿no? No importa, Jennifer. Bueno, no queda con otro nombre nomás, queda con otro nombre. Como entró con J. Con J. Casi se parecen, diga. Jennifer, ya está. Ya. Muy agradecido y a usted también. Tener. Así es que preparemos la canción. Ahora sí, en la parte final, hasta que ya se acerquen, por favor, síganme un poquito más acá, se prepare el tema de la canción. Nosotros vamos a seguir emitiendo nuestras recomendaciones. Y claro que sí, bueno, también queremos contarles que así nomás tiene un producto comunicativo, el principal producto comunicativo, que es nuestra revista digital Así Nomás.
Este producto pues se distribuye a más de 15,000 suscriptores todas las semanas a través de nuestro WhatsApp. Para la suscripción, que es totalmente gratuita, lo pueden hacer al número 09-91-24-5403. Usted podrá recibir todo el contenido que nosotros semanalmente le emitimos y pues puede mantenerse informado por todas nuestras fuentes a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y nuestra página web www.asinomases.com. Queremos colocar un video justamente de una persona símbolo también de una ilustre guarandeña, justamente. Exacto. Hasta que de alguna forma se sintonice, se pueda acoplar los acordes y todo lo demás. Entonces, vamos, por favor. El carnaval significa algo grande, porque desde que tenemos uso de razón hemos sentido en nuestros corazones lo que es la alegría compartir con nuestra familia. Y nos encontrábamos en el parque Libertador Simón Bolívar, que siempre ha sido nuestra tradición. Ahí en la pileta, ahí nos bañábamos, ahí jugábamos. Esa alegría lo llevamos desde muchos años atrás y lo seguimos haciendo en cada hogar. En cada institución también puede serlo, ¿no? Que se va programando, porque no le debemos de dejar esta tradición a un lado. Ahora va a ser una reunión más familiar, que antes gozaban con las comparsas hacia afuera, que venían propiamente también a ver esa alegoría de los carros alegóricos, de las comparsas, de la reina, de los taitas carnavales, pero tenemos que abstenernos por nosotros mismos, por nuestra seguridad, que sean bienvenidos a nuestros eternos carnavales de nuestra ciudad de Guarandi y de la provincia de Bolívar. Preparados, estamos listos justamente para poder ya comenzar con la interpretación original, de el himno al Taito Carnaval, letra y música segundo Realpe. Cuando quieran, maestros, por favor. A ver ya. Esta nadie es igual en el Ecuador.
que afinar. Las melodiosas guitarras están marcando ya su compás. Grite de alegría, señor, grite de contento, patrón, pues a esta fiesta nadie le iguale que el Ecuador. Toca una guitarra, patrón, y si tiene a mano acordeón, saque una pareja y ofrezca un trago, mi gran señor. Por favor, el pájaro azul, ahí está, muy bien, gracias. realmente hermoso, realmente nos llena de mucha nostalgia, nos llena de mucho sentimiento, nos llena, como digo, o sea, al guarandeño realmente esta canción le hace vibrar, ¿no? Le hace vibrar y quererles agradecer justamente, definitivamente este programa. Estos momentos van a quedar grabados en la mente, en el corazón de nosotros y obviamente de todos los que nos están viendo. Aparte de que queda grabado en nuestra mente y en corazón, va a quedar en el canal, justamente en nuestro medio de comunicación, durante muchísimos años más, para que se lo pueda vivir, se lo pueda reproducir, se lo pueda de alguna forma seguir viendo. Estas cosas que son de alguna forma representan para nosotros en realidad un orgullo, ¿no? Un orgullo y muchísimas gracias más bien por estar con nosotros esta noche, por regalarnos este tema, por compartir con nosotros, por interpretar de esa forma tan excelente. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En la parte final, don Segundo, ¿qué le quiere decir a su familia? ¿Qué le quiere decir a Guaranda? ¿Nos va a regalar otra canción? ¿Nos va a regalar dos, tres, cuatro canciones más? Solamente pedirles a mis coterraños que como festejábamos antes sin ningún problema de ninguna naturaleza, que no había necesidad de que nos cuide la policía, que nos cuide nada. Nosotros mismos nos desempeñábamos como nos seguían enseñando nuestros padres. Esperamos que así obre el resto de gente hoy al menos que está un poco descarriada la juventud. Compongámonos todos y festejemos a Guaranda como Guaranda se merece. La provincia y todo ya nos reclaman que hagamos las cosas mucho mejor. Y nosotros esperamos seguir viendo si mejoramos del carnaval en todo sentido. Tratar de eso. Galito, Dios le pague a usted, preciosita, y a usted también, señora, en la dirección de este lindo canal. Esperamos de algún rato volver a compartir con ustedes. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias. En la parte final, agradecerte, querida Joss, un programa espectacular que quedará grabado en la mente y corazón de toditos. Un programa muy bonito que, bueno, ya estará ahí en nuestras plataformas para que la familia, los amigos, los allegados recuerden estos momentos si no pudieron estar hoy en nuestro en vivo, que sea un video que permanezca y trascienda también para el conocimiento de las futuras generaciones, para las nuevas generaciones, para nosotros, para quienes tal vez no vivimos de esos momentos de antaño, pero
las anécdotas hacen que nos transportemos a la época más bonita que haya podido tener el carnaval. Hoy estamos a puertas ya de la semana del carnaval. Esperamos que todo vaya de la mejor manera con los guarandeños, con el turista que viene, y a disfrutar siempre. Gracias, don Segundo, por estar acá, por compartir toda esta trayectoria y pues las experiencias vividas a lo largo de su vida, y a su hijo y a su nieto por acompañarle también y por deleitarnos con este tema principal y más que todo muy conocido de acá, de la ciudad. Gracias a ustedes, amigos, por compartir, por comentar, por siempre estar pendiente a todo nuestro contenido. Este es, bueno, ya el final del programa. Vamos a ver si hay alguna sorpresa más por ahí. Por ahí. No, bueno, queremos justamente saludar a quienes comentan. No queremos dejar de lado eso. Luis de Hernán dice, felicitaciones, así nomás. Saludos a los piratas. Diego Realpe dice, saludos mi querido amigo Galito y a la señorita con quien dirigen este prestigioso programa. A nombre de la familia Realpe Borja, su esposa, hijos y familia, gracias por la apertura que dan a nuestro querido padre. Ángel nos dice, los pueblos nunca morirán si sus tradiciones se mantienen. Ivana dice, saludos. Ángel Paz, qué belleza. Sam Ortiz dice, voy a llorar de tanta belleza, qué lindo. Eudoro nos dice, qué bonito. Diego nuevamente, vamos muchachos, que vive el carnaval y sus intérpretes. Magdalena nos dice, qué hermosos guarandeños de corazón. Ignacio, saludos fraternos, querida familia. Ñañito Segundo, un ícono de Guaranda y la provincia de Bolívar. Karina, siempre orgullosos de usted, Ñañito. Segu, le quiero mucho, dice. Ángel Paz nos dice, maestros. Alexander Camacho, saludos a don Segundo Realpe por mantener viva nuestra tradición a través de la buena música. Cecibel Cabezas, felicitaciones, no hay música más linda que la que ustedes cantan. Muy agradecido a todos. Y de esa forma justamente queremos dar por terminado nuestro programa, agradecerles nuevamente a ustedes por estar acá, el reconocimiento de parte de todos ustedes a grandes íconos de la ciudad, a grandes íconos de la provincia, Bolívar. A ustedes, queridos amigos, gracias por estar enganchados en la sintonía. Nos vemos el próximo programa. Soy Galo del Pozo. Chao. Guaranda es historia, cultura, gastronomía y tradición. Territorio hermoso, fértil, multicolor, que alberga a gente bondadosa, llena de alegría y amabilidad. Guaranda, rodeada de sus imponentes colinas, vive en el mágico valle, donde el Chimborazo y la cordillera de los Andes son sus guardianes, y desde lo más alto contemplan una parte de la creación divina de este mundo. Llegó el tiempo que todos esperábamos. Llegó el momento de ser referentes. Llegó la hora de ser los mejores. Vive, siente, sueña. Guaranda, la ciudad eres tú.